Vamos a continuar con la siguiente Mishnah. Hoy vamos a estudiar la Mishnah número 11 del tercer capítulo de Pirkei Avot. Número 11 según una versión, y habíamos dicho hay otra versión que es 10, está un poquito eso, pero bueno. Habíamos visto las dos Mishnayot anteriores, las dijo Rabbi Hanina ben Dosá, que el jueves vimos acerca de él, de toda la fama que tenía por los milagros que él hacía, fue muy notorio su cercanía a Dios, como él pedía algo, que todos iban, si alguien había enfermo y demás, pedía algo y Dios le respondía. A ver, permíteme un segundito. Perdón. Perdone, un segundito. Perdón. Entonces, él había dicho anteriormente dos conceptos que antes del conocimiento uno tiene que estudiar con una intención, teniendo el temor al pecado, que es el de no cometer errores, que estudiar para conocer cómo comportarse. Y dijo también, la segunda frase que él dijo, que las acciones tienen que ser más que el conocimiento. Y habíamos explicado que obviamente se requiere conocimiento para las acciones, pero que uno estudie para llevar a cabo, para la superación, no nada más quedarse en el medio y olvidarse el objetivo. Después de estas dos enseñanzas tan importantes que nos da la vieja Nina Bendoza, ahora dice la tercera enseñanza. Huaya Omer, él solía decir, y esta de verdad, esto que dice aquí, marca una visión tan diferente de lo que conocemos del judaísmo, que hay que tenerla muy en cuenta y muy presente esta enseñanza de la vieja Nina Mendoza. Él dice así: Kol sheruach haberiot noha emenu, ruach hamakom noha emenu. Dios les haría una pregunta. Si alguien quisiera adivinar y decir, ¿cómo puedo saber si Dios me quiere? Si estoy bien visto ante los ojos de Dios. Tratemos de pensar cuál sería la respuesta. Pues yo creo que lo normal es decir, bueno, si una persona es espiritual, santa, se dedica al estudio, a cumplir las mitzvot, entonces esa es la señal que Dios lo quiere, diríamos, porque eso es lo que Dios nos pide en la Torah. Esa yo creo que sea la respuesta más evidente y lógica. Pero nos va a sorprender lo que nos dice este Ham. Él dice otro parámetro. Dice, no, si, ¿cómo podemos saber si Dios nos quiere o no? Dice, Kol sheruach haberiot noha emenu, ruach makom noha emenu. El parámetro y la señal que Dios quiere a una persona, veamos si la gente está cómoda con él. Si es una persona agradable, si su comportamiento es digno y se gana el cariño auténtico de la gente. Observen bien que aquí no dice todo el que la gente lo quiere. Porque la gente lo puede querer o puede incluso adularlo, a veces por diferentes intereses. A veces es una persona muy poderosa, muy rica, y dice, uy, es muy popular, y la gente se le apega a él porque
no se quiere tener relaciones por su riqueza y por su poder. Eso no es una prueba que Dios lo quiera a esa persona. Aquí dice Kol She Ruach Beriot. Ruach es el espíritu de la gente. ¿Qué significa? Es algo que se percibe. Una persona que es auténtica, una persona que de verdad es noble, que emana respeto, bondad, humildad, porque justamente una de las personas o una de las características que más provoca el rechazo de los demás es cuando uno es soberbio, presumido, orgulloso. Eso de forma natural la gente no lo aguanta. Y también cuando uno tiene ese carácter tan negativo, también eso hace que en la mayoría de sus relaciones con el prójimo, incluso con Dios, a mí no me van a decir qué tengo que hacer, yo sé todo, y esa es una persona que no se comporta correctamente. Pero absolutamente ese es el primer factor que hace que la gente lo deteste, lo rechace. Sin embargo, cuando Ruach HaBeriot noja emenu, que dice noja es noaj, se sienten cómodos con él, sienten, les transmite tranquilidad, respeto, es íntegro. Ese es el parámetro que Dios también está contento con él. Significa, este Ham justamente dijo en un orden, dijo tres cosas que están muy relacionadas. Obviamente, primero dijo que si una persona no le importa de cometer errores, que si no tiene irat het, que es el temor al pecado, como ya lo expliqué el jueves, no quiere decir temor de pavor, sino que entender que es algo negativo, como lo expliqué, que si es algo que me hace daño, me tengo que alejar de eso, así como en la comida, como dije, en diferentes cosas que le pueden hacer uno daño. Y el ejemplo más evidente es lo que estamos viviendo. Uno no se expone a contagiarse de un virus si sabe que se pone en riesgo. Lo mismo cometer errores, también un contagio espiritual o que le haga daño a su alma. Entonces eso tiene que estar en primer lugar antes del estudio. Después sigue las acciones positivas, también hacia Dios. Pero ahí es donde viene la tercera para terminar con sus dichos, que si son tres seguidos, dice, no creas que esa persona que reúne esas dos condiciones que dijimos anteriormente, tiene temor al pecado y se preocupa, estudia, hace muchas mitzvot, vas a ver que, y eso es algo que sucede mucho, una persona puede cuidar el kosher de forma muy estricta y cuidar Shabbat y cuidar todo, uno dice, bueno, este es un santo y seguro que Dios lo quiere, pero le falta una tercera cosa y esa persona no se comporta correctamente con los demás, a veces despectivamente, a veces se siente superior, rechaza al otro, no es correcto en sus acciones en los negocios con su dinero, no le sonríe al otro, sino al contrario. Todo eso provoca que la gente no lo quiera, la gente no se siente agradable con él. Como dije, vuelvo a repetir, no de una forma superficial, no de una forma que hipócrita, porque a veces se puede la gente querer a alguien hipócritamente o demostrarle frente a él y por atrás hay un rechazo, ¿no? Dicen, ya no lo tolera esa persona y por ciertas razones sociales puede demostrar. No es eso. Eso no es Ruach HaBeriot. No es el espíritu de la gente, que es algo que se percibe en el corazón. Es decir, lo auténtico, una persona te cae bien, te demuestra, porque la forma de saludarte, el comportamiento de él, como dije, humildad, con respeto, eso hace que el sentimiento te conectes con él. Entonces, aquí es donde nos viene a enseñar algo impresionante y que hoy lo tenemos que tener muy presente porque cambia la visión de la definición de ser religioso. Porque la definición clásica asociamos que para que Dios me quiera y esté cercano a Dios, es suficiente con que cumpla, me pongo el tefilín todos los días, cuido Shabbat, cuido el kosher, cuido la pureza familiar,
compro el etrog en Sukkot, como matzá en Pesaj y me cuidan todos los detalles. Y uno dice, bueno, yo estoy cumpliendo esos, pongo la mezuzá, el brit milá, todos esos preceptos que Dios me ordena en la Torá, que es conectarme con Dios, del hombre a Dios, estudio Torá también, todo eso ya es suficiente. Ya seguro que Dios me quiere. No, aquí viene a decirnos Janina Mendoza algo impresionante. Todo eso no es suficiente. Obviamente que son cosas muy importantes. Por eso lo adelanta y dice, en ese orden, dice, tienes que tener rechazo al pecado, tienes que tener más acciones que el estudio. Estudia para cumplir, no nada más teóricamente. Pero con eso no creas que es suficiente. Aunque lo hiciste perfectamente y uno se cuida, y a veces se cuida del pecado, cuidado, eso está prohibido. Y a veces para hacerlo le grita al otro, lo humilla. No, te pusiste mal el tefilín, estás mal, dijiste mal esto. Y desprecia y se siente superior y tiene un comportamiento que hace que la gente no tolere estar junto a él, que lo rechace. Esa persona, a pesar que cuide todos los preceptos de la Torah, que dice del A a la Z, bueno, no todos, porque dentro de esos preceptos de la Torah está amarás a tu prójimo como a ti mismo, no lo hagas sentir mal con una palabra hiriente, no lo humilles, sé íntegro. Entonces no es todo, porque se confunde mucho también este concepto. Estamos muy acostumbrados a definir y decir ser religioso lo asociamos nada más con la parte del hombre a Dios, que obviamente eso es una parte fundamental, y las cosas externas, la vestimenta. Y si nosotros nos basamos, si una persona tiene una barba larga y tiene sombrero y una kipá y más, y tiene un saco negro largo, es seguro, esa persona seguro es querida por Dios, seguro que es religioso. No, aquí nos dice la vieja Jaina Mendoza, puede ser esa persona. Vamos a ver la segunda parte. Toda aquella persona que el espíritu de la gente no es agradable con él, que dice no lo siente incómodo, no se comporta adecuadamente con los demás, pero dice claramente, en ruach makom nochaimenu, con esa persona, aunque tenga la barba larga y aunque haga todos los detalles, Dios, el espíritu de Dios no lo recibe, lo rechaza. Dios no lo quiere a esa persona, porque Dios nos pide, y es lo que estaba diciendo, lo que estaba explicando, Dios nos pide, para acercarte a mí, para cumplir mis preceptos, no es suficiente cumplir una parte, viene en paquete. Así, el mismo Dios que nos dijo cuidar el Shabbat, nos dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos dijo, no odies al prójimo. Lo dijo, como expliqué, si el loto nushe, tamito, no hagas sentir mal al otro, si el caballo o el burro de tu enemigo incluso está caído bajo su carga, tienes que ayudarlo, tiende la mano, que decir, sé agradable, sé correcto con los demás, preocúpate por el otro, ayúdalo, que la gente sienta ese respeto y cariño a la persona ganado auténticamente. Y además de eso, es el famoso concepto de Kiddush Hashem, de santificar el nombre de Dios con el comportamiento de uno. Y aquí hay otro punto muy importante. Dios dice, somos todos sus hijos. Él nos creó y así como para un papá puede tener 10 hijos, puede ser que uno, un papá, una mamá, estoy hablando, puede ser que uno es más aplicado, otro menos aplicado, uno más inteligente, uno menos. Pero los papás vamos a querer igual a todos nuestros hijos. Así como los 10 dedos de la mano, unos más grandes, otros más chicos, uno más gordo. Pero son nuestros dedos y los queremos. De la misma manera queremos a nuestros hijos. Y si se pelean o si uno le hace daño al otro, no voy a estar contento con él, me voy a enojar. Dice Dios también. Dios dice, para que yo te quiera, te tienen que querer mis hijos también. Dice, tienes que ganarte ese respeto y además eso es cumplir la Torah. No cabe decir lo que la gente, mucha gente pregunta y me lo hacen muchísimo. Y siempre reitero
y hago énfasis en eso. Mucha gente pregunta, ¿cómo puede ser que esa persona es tan religiosa? Mira, tiene kipá negra y barba. Y sin embargo, estafa a todo el mundo y engaña y es tranza y humilla a los demás y es soberbio. ¿Cómo puede ser que sea tan religiosa y actúe de esa manera? La respuesta es muy sencilla. Si actúa una persona que es tranza, que es una persona que engaña, que roba, que humilla a otros, no es religiosa. Ah, cuida Shabbat y cuida Kosher, está cuidando parcialmente. Pero la misma Torah que te dice eso, te dice también que seas respetuoso, que seas íntegro, que seas correcto, que no engañes, que no robes. Y le hace mucho énfasis. De hecho, cuando una persona viola un precepto del hombre al prójimo, está violando doble precepto. También está violando de hombre a Dios. Porque como dije, la misma Torah me dice eso. Y además del hombre al prójimo. Por eso es el concepto conocido que cuando uno pide perdón en Kipur a Dios, los preceptos del hombre a Dios, si lo pide de corazón y se arrepiente, Dios se lo va a perdonar. Pero del hombre al prójimo no, aunque le pide perdón a Dios, porque Dios le va a decir, pediste perdón parcialmente en lo que pecaste hacia mí, porque también es pecar hacia Dios. Pero no te puedo perdonar hasta que corrijas el error. Si le debes dinero al otro, primero págaselo. Si lo humillaste, primero pídele perdón y repara el daño que hiciste. Después ven a pedirme perdón a mí, porque es más grave. Dice, pecar contra el otro es doble pecado, pecar a Dios y al prójimo, y por lo general viene un tercer pecado que es el más grave de todos, que es Hilul Hashem, profanar el nombre de Dios. Porque justamente cuando una persona tiene ese título, decir, lo llaman religioso porque hace las cosas del hombre a Dios y que la sociedad está acostumbrada a definir o a catalogar, ser religioso entra o es sinónimo a, como dije, a la vestimenta, a los preceptos del hombre a Dios. Eso es lo que define uno como religioso. Entonces surge la pregunta, entonces, ¿cómo puede ser que tan religioso y violó otros preceptos? Pero tenemos que cambiar la pregunta está fuera de lugar. Si sería muy religioso, no actuaría de esa manera. Entonces no cabe preguntar cómo puede ser tan religioso y que estafe a todo el mundo. Si estafa, no es muy religioso, porque la misma Torah que te dice, como dije, en los mismos 10 mandamientos que dice Zahor et Yom HaShabbat, dice lo tignob, dice recuerda el día de Shabbat, dice no robarás. Entonces es parejo. Y si no está cuidando eso, así como la gente está socialmente a una persona que no cuida Shabbat, que no cuida kosher, que no cuida todo eso, y es respetuoso además, no lo llaman religioso, lo llaman una persona ética, correcta, pero no lo llaman que cuida religión porque es evidente, no cuida esos preceptos de la Torah, y es cierto. De la misma manera, no cabe llamar religioso al que cuida una parte y no cuida la otra. La Torah viene en paquete, no puedes separarlo, no puedes dividirlo. Por eso dice este Ham, después de hacer énfasis que hay que cumplir los preceptos, no nada más estudiar, tener temor al pecado y dat het, después dice, pero con todo y todo acuérdate que igual, si quieres que Dios te quiera y te acepte, tienes que actuar de una forma que la gente también te quiera y te acepte. Y ese es el parámetro y la señal para saber si a una persona la quiere Dios o no. ¿Y quién no quiere que Dios nos quiera? ¿No queremos acaso? Entonces tenemos que esforzarnos en cumplir. Obviamente no es suficiente nada más con que la gente lo quiera, uno tiene que cumplir también los demás preceptos, pero vamos a esforzarnos en cumplir lo que Dios nos pide en general y además lograr que los demás nos quieran para que Dios nos quiera. Bueno, en la misma Mishnah ahorita cambia a otro concepto y de otro Ham, aunque cambia el tema en el mismo párrafo, puede ser que una de las explicaciones es porque el siguiente Ham se llama Rabbi Dosa ben Arkinaz, Rabbi Dosa, hijo de Arkinaz. Y el Ham que dijo esta última Mishnah se llama Rabbi Hanina ben Dosa, Rabbi Hanina, hijo de Dosa. Aunque son dos totalmente diferentes,
Pero de todos modos, puede ser que Rabbi Yehuda Nasir, que ordena Mishayot, como era un nombre poco común y se usó el mismo nombre, por eso los puso juntos, aunque son dos conceptos totalmente independientes. Okay. ¿Quién era Rabbi Dosá ben Arkinaz? No era el papá de Rabbi Haniná ben Dosá, es otro Dosá. Él fue, menciona el Talmud, yo creo que uno de los jamim que tuvo la vida tal vez más larga de los jamim. Vivió generación tras generación, conoció Tanaim o los rabinos de la primera generación, la segunda y de la última. Algo impresionante, y se le dice que fue excesivo su longevidad, dice, el tiempo que él vivió. Y él llegó a un momento, que lo respetaban muchísimo, era muy anciano, se quedó ciego, él era multimillonario, era una persona muy, pero muy rica, dice que hasta camas de oro tenía, pero llegó, ya no podía salir de su casa, ni veía, y ya los años, fue, como dije, no sabemos exacto, pero fue muchísimos años. Entonces, una vez cuenta el Talmud, que oyeron en su nombre que él determinó una halajá, una ley, acorde a la opinión de Bet Shammai. Recordemos que fueron dos grandes maestros, Shammai y Hillel, y las conclusiones siempre quedaron como Hillel, como el gran sabio Hillel, como la escuela de Hillel y no como Shammai. Entonces, oyeron los jamín que él opinó en una halajá en particular, como Shammai, no como Hillel. Entonces, realmente se preocuparon porque él era una autoridad y tan anciano. Él había oído de todos los grandes sabios, desde Hillel directo, desde profetas. Entonces, él sabía de las fuentes. Entonces, se preocuparon, ¿cómo? Nosotros sabemos que la halajá es como Hillel. Y decía, ¿quién va a ir a preguntarle, a preguntar por qué dice así o a convencerlo que lo cambie? Tenían mucha pena ese irrespeto por él. Al final deciden por consenso, fueron tres jamín: Rabbi Yoshua, Rabbi Lazar ben Azaria y Rabbi Akiva. Esos tres que se mencionan en la Gada de Pesaj, Maase, Rabbi Yoshua, Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Akiva. Ellos tres, que eran compañeros, dijeron, ellos van a ir a convencerlo. Van a su casa, bueno, y él empieza a preguntar a su ayudante, ¿quiénes son? ¿Quiénes te vinieron? Dice, grandes jamín, dice, vinieron a visitarte. Era muy respetuoso, los hace pasar, lo siente, pregunta el nombre de cada uno. Le dice, Rabbi Yoshua, empieza a decir quién era su papá y qué hizo. A ver, una persona anciana, pero con mucha experiencia y conocimiento. Rabbi Elazar ben Azaria también le cuenta su historia. Llega Rabbi Akiva, dice: Tú eres Akiva ben Yosef, así con esas palabras, que tu nombre llega de un extremo del mundo al otro, que se oye de tu grandeza. Le dice: Sí, soy Akiva ben Yosef. Dice: Dichoso de ti, bueno, dichoso los que trajeron al mundo, lo alaba. Bueno, es ahora sí lo que estamos diciendo, ¿no? Ser agradable con la gente y respetuoso, los sentó, los honró, los atendió. Hijos míos, le dice, ¿qué se les ofrece? Ellos les daba pena de hablar directamente de lo que venían a preguntarle, como que, ¿no? Entonces empezaron a hablar de otros temas, de otras halajot, otras leyes, y después le dice, ¿Y qué opinas de Tzaraat, bueno, de una halajá? ¿Y tú qué dices de eso? Le dice, ¿cómo quién es la...? Ah, le dice, es una discusión de Hillel y Shammai, muy conocida. Le dice, ¿cómo quién queda la conclusión? ¿Cómo quién opinas tú? Le dice, como Hillel, seguro. Además, él era alumno de Hillel y seguía la escuela de Hillel. Entonces se quedan sorprendidos. Dice, oímos en tu nombre que tú opinas como Shammai. Y nos quedamos muy extrañados. Y de verdad eso era un problema para ellos. ¿Cómo van a hacer si este gran jajam tan anciano opina diferente?
y que él sabe, estuvo en las generaciones anteriores. Entonces le dice, no, hijos míos, le dice, ustedes que oyeron, que yo, Rabbi Dosá, dije eso, o oyeron tal vez Ben Arquinaz. Solamente oyeron el hijo de Arquinaz que dijo eso, que él era también, pero dice, pero tengo un hermano que se llama Jonatán. Jonatán, él sí sigue a Bechamay, y él sí opina esa halajá, que es como Bechamay, pero no soy yo, yo sí los apoyo, yo sí opino que es como dice Bet Hillel. Sintieron un gran alivio estos jamim, él les dijo, cuidado con mi hermano, que si eres mi hermano menor, pero es muy agudo, les va a dar 300 pruebas para demostrar que él tiene razón. Dice, cuidado con él porque los van a convencer. Pero sin embargo, como dijimos, la halajá era como Bet Hillel, y él lo reafirmó que así lo oyó desde un principio. Esa liberación. Cuento esto para nada más dar un perfil, así limitado del respeto y decir quién era este gran jam. Aunque no se habla mucho de él en el Talmud, pero fue un sabio que conocía muchísimo. En otra ocasión, hay otra anécdota también en el Talmud que cuenta que Rabbi Yoshua, uno de esos jamim que mencionamos, discutió una vez con Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, ya lo mencionamos anteriormente, que era el presidente de los jamim. Y una vez llegaron dos testigos y afirmaron que la luna nació en X días. Rabbi Yoshua, y al día siguiente no se vio la luna. Si nació el día anterior, tenían que el día siguiente verse. Quiere decir que ya no habían los telescopios de hoy en día, ni el conocimiento que se tenía. Antes iban testigos y observaban, iban a un lugar especial, unas montañas donde se podía percibir para ver el nacimiento de la luna, porque dependía de eso cuándo iban a ser las fiestas. Un ejemplo, tenemos Sukkot, que es el 15 de Tishrei. Para saber cuándo es el 15, hoy tenemos los calendarios, lo sabemos, pero en ese entonces, si tal día, 15 días antes, atestiguaron que nació la luna, ya sabemos 15 días después, es Sukkot. Lo mismo Pesach, que es el 15 de Nisan, Shavuot, que es el 6 de Sivan. En ese año justamente era relacionado con el día de Kippur, que es día de ayuno más importante del año. Entonces ellos dijeron que nacieron tal día, pero el día siguiente vieron que no estaba la luna. Entonces Rabbi Yoshua opinó que eran falsos los testigos, que no atestiguaron algo bien fundamentado y fue un testimonio falso. Rabbi Dosá, este gran jajam, también opinó como Rabbi Yoshua, pero el dirigente en ese entonces era Rabban Gamliel. Y hay una regla que hay que seguir, es decir, la autoridad del presidente de los jamim. Rabban Gamliel insistió que si se tomaba ese testimonio, y entonces Kippur sería un día antes de lo que decía Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua decía que era el siguiente día. Hay una gran diferencia. ¿Cuándo ayunar y cuándo cuidar Kippur? Le dice Rabban Gamliel a Rabbi Yoshua, así relata el Talmud, le dice, te ordeno que el día de Kippur para ti, que era un día después, vengas hacia mí, te pido que vengas cargando, bueno, violando Kippur, cargando cosas que no se podían Kippur, para que aceptes y demuestres que es como yo lo estoy diciendo. No sabía qué hacer Rabbi Yoshua, estaba desesperado. Va y se aconseja con Rabbi Dosá, que era un gran anciano, respetable, y él esperaba recibir el apoyo de Rabbi Dosá, porque si Rabbi Dosá, como dije, que era tan anciano y que vivió generaciones y todos lo respetaban muchísimo, lo apoyaba Rabbi Yoshua, tal vez Rabban Gamliel iba a cambiar de opinión. Pero cuando vean que veamos también la humildad de él,
Cuando va con Rabbi Yosá, le dice, no, tienes que hacerle caso a Rabbi Yosá, aunque yo estoy de acuerdo contigo, que tú tienes razón, pero igual hay una regla que aunque se equivoque, a menos que haya una prueba evidente, aquí no había una prueba evidente, pero que aunque se equivoque, él era el presidente y la autoridad máxima y se determina la halajá. Entonces, sí, aunque te sientas incómodo, el día que él te está diciendo que para ti es Kippur y para él no, tienes que ir en Kippur cargando, quisir violando Kippur, porque tienes que aceptar su autoridad. Vemos, es increíble porque, primero, como dijimos, primero la forma de recibir a los demás y hablar bonito, y les dijo, no, yo seguro que digo según la halajá. Después, otro caso, cuando él opinó diferente y podía con su autoridad, y viene todavía su compañero que habían opinado lo mismo a consultarle y le dice, no, aunque yo opino así, tienes que hacer y aceptar lo que dice Rabban Gamliel. Eso lo relata el Talmud, nada más para que veamos el perfil de él. Yo creo que después de esta introducción, que era una persona con tanta experiencia, pasó generaciones, observó, yo creo que su consejo está basado también en la experiencia. Vio a mucha gente nacer y morir, y él nos dice lo siguiente. Shenash el Shachrit, Veyain shel Tzahoraim, que significa lo siguiente. Dice, Shenash el Shachrit, el sueño de la mañana, que significa el que en la mañana no se levanta temprano. Es decir, no estamos hablando de una forma casual, ¿no? Que a cualquiera nos puede ceder. Estamos hablando de aquel flojo que desperdicia su mañana, se levanta tarde. Dice, el levantarse tarde está echando a perder el día. En primer lugar, porque las horas más importantes del día para la persona, donde está más lúcido, donde va a ser más productivo, es justamente en la mañana. Y a veces, si una vez se despertó con flojera, y cuando uno duerme, se vuelve a dormir en la mañana, es un sueño que al contrario, ¿cómo se llama? Lo decae más, sí, no le da energía ese sueño. El sueño bueno es el que se duerme en la noche, que es el horario correcto, y ya perdió las principales horas, así se la persona se le va el día. Y todas estas cosas que está mencionando, dice al final, Motziin et Adam min haolam, dice, hace que la persona como que lo destierran de este mundo, que si esas acciones, que se hace que pierda su vida, en otras palabras. Y entendamos, tiene mucho sentido. Desperdiciar la mañana, que además, aquí le agrega uno de los comentaristas, Rabbi Abadía de Bartenura, que dice, además al despertarse tarde, ya se pierde dos importantes preceptos que tenemos todos los días, que es decir, el Shema en la mañana, temprano, que eso tiene un horario, y el conectarse con Dios, rezar, que es empezar el día al contrario con algo espiritual, y eso es en la mañana. Pero, y por otra parte, está afectando su vida de una forma muy significativa. Es decir, en todo caso, es mejor escoger perder un tiempo en la noche, me refiero a dormir más temprano o buscar, y no perder horas tan valiosas de la mañana. Dice, eso lo lleva a la persona a desperdiciar su vida. Una segunda cosa, como dije, él lo observó, veía gente que se levantaba tarde, que eran flojos, y cómo no hicieron nada útil de sus vidas. Dice, Veyain shel Tzahoraim, por otra parte, otra cosa muy perjudicial, dice, Yain shel Tzahoraim, beber vino al mediodía. No está contra el vino, ojo, aquí no está atacando a beber vino. ¿Qué dijo el rey David en los Salmos? Veyain yesamach leva benosh. El vino alegra los corazones. De repente tomar una copa, estar un poquito happy, ser un poquito alegre,
En su momento es muy correcto. La Torah no está contra el beber vino, pero el que se refiere de una forma constante, cuando uno en la mitad del día, que todavía tiene toda la tarde por delante, que puede ser productiva, por eso dice en el tzaoraim, en el mediodía, no dice en la noche antes de irse a dormir, se tiene el día y ya se pasa de copas. Y obviamente no se refiere una copita de vino con la carne, que dicen que es bueno para el colesterol, que es saludable. Obviamente una copita donde no lo marea la persona, no le provoque sueño. Eso no está hablando. Está hablando de beber. De beber con todos los perjuicios que todos conocemos que trae el exceso de la bebida. Dicen, hay veces hasta uno pone en riesgo su vida, más hoy en día, que terminando una comida, se pasó un poco de copas. Igual sale a manejar la persona u otras cosas que lo pueden poner en peligro, ni hablar. Dice, pero eso además está hablando aquí cosas que coinciden con el desperdiciar su vida. Por eso dice, Motzin et Adam min haolam. Lo sacan a la persona de este mundo, que dice, le hacen perder el sentido, el valor, no aprovechar una vida que es muy valiosa, que lo que hagamos, que tenga un sentido, que deje un impacto, que deje una huella, que nos llevemos algo para toda la eternidad. Sin embargo, todos estos factores, como levantarse tarde, como beber en el mediodía que le hace a uno perder la tarde también, además de cometer errores y no tener lucidez para hacer sus cosas. Sigue diciendo otra cosa, de Sihata Iladim. Sihata Iladim, hay dos interpretaciones. La interpretación básica, sencilla, la traducción es el exceso de platicar con niños. No estamos hablando, obviamente, cuando tenemos que tomar en cuenta que todas esas enseñanzas que nos da el Pirkei Avot, si uno lo toma a veces muy literal y muy estricto, decir, no se puede hablar con niños, porque es la conversación con los niños. Obviamente que conversar a veces con los niños, darles ánimo, un poquito jugar con ellos, motivarlos, eso es algo muy, muy positivo, que se han que entender el contexto y a qué se refiere esta Ham. Dice, si Sihata Iladim se refiere cuando uno pierde también, puede perder la tarde platicando cosas vanas con niños, que dicen, no, algo de nivel que va a aprender. Como dije, darle un poquito, platicar, reírse, está bien. Pero cuando ya uno se dedica y es algo común que pierde su vida, se refiere a niños como diciendo, no algo que va a tener una enseñanza de cualquier cosa, de Basila a bajo nivel, dice, eso también lo quita, lo sacan de este mundo que se le hace perder la vida. Y por último, si uno dice, bueno, vamos a suponer que se levanta temprano, dice, ya cumplió esto, no bebe vino. No platica con los niños vanamente, pero cada una de esas cosas por separado es un factor que le pueden hacer perder algo importante en la vida de la persona. Y lo último que dice, que aunque no haga todo eso, pero si hace esto, de Yeshivat Batei Knesiot Shelamea Aretz. Y sentarse, incluso dice Batei Knesiot. Batei Knesiot nosotros estamos acostumbrados a traducirlo el Knis, la sinagoga. Batei Knesiot, que dice Bet Knesset, pero aquí dice Yeshivat Batei Knesiot Shelamea Aretz. El sentarse en los Batei Knesset, ¿por qué se llamó una sinagoga, un Knis, un Shul, como le quieran decir? ¿Por qué se llamó Bet Knesset? En hebreo, Bet Knesset quiere decir casa de reunión, porque originalmente, cuando el pueblo de Israel fue a la diáspora, se dispersó después del templo que está en Jerusalén. Entonces, en cada lugar donde llegaron, hicieron lo que se llamó Bet Knesset, una casa de reunión, que eso servía para todo, no nada más para rezar. Dice, ahí rezaban, ahí hacían sus reuniones para todo, los comités del templo, de la comunidad, era el lugar de reunión. Entonces, eso mismo también se prestaba a que vaya gente
vaga, gente vana, gente ignorante, y a platicar de cualquier cosa, reírse, jugar, perder, así matar el tiempo literalmente, como se acostumbra a decir. Y dice, si una persona acostumbra sentarse con esa gente y empezar a hablar, incluso a veces uno puede hablar de política, pero sin nada productivo. Porque hay cosas, obviamente, platicar de cosas importantes y ver cómo hacer con esto, cómo resolver este problema de la salud, de la economía, cuando es algo productivo que uno necesita platicar, eso es correcto. No todo el tiempo dedicarse a eso, hay que trabajar también y actuar. Pero cuando uno lo toma cotidianamente, ya una costumbre, sentarse, hay grupos y platicar de cualquier cosa, vacilar y así quemar el tiempo. Dice eso, sacan a la persona de este mundo. Y es algo muy cierto lo que nos está diciendo este gran sabio que tenía tanta experiencia. Yo creo que él lo dijo después de ver y observar la diferencia, el que actuó de esa manera y el que no. Entonces recordemos lo que nos dice este gran Jam Rabbi Yossi Ben Arkinaz. Cuidado, es decir, empezar el día y aprovecharlo. Levantarnos temprano, sé que a veces da flojera, es difícil. En invierno uno saca el dedito gordo de la cobija y lo vuelve a meter, que hace frío y tiene, bueno, ahorita no, está lloviendo, no tengo ganas de levantarme. Y en verano también otro pretexto, hay tiempo, cosas no importantes. Y lo mismo con juntarse con gente que matan el tiempo hablando cosas vanas, que todo eso hacen perder, sacan a la persona de este mundo, que se lo hacen perder la vida y sin dedicarle algo trascendente. Hay otra explicación de Sihata Iladim, se refiere al juego de los jóvenes adolescentes, que está bien, un niño, un joven necesita distraerse, necesita jugar, pero cuando un joven también, que está en la plena, que tiene... está formándose, tiene la vida por delante, que puede estudiar, aunque sea una carrera, estudio doctoral, hacer algo, usar la inteligencia y se la pasa, como muchos jóvenes les gusta, ir de bar en bar, nada más en juegos y así, dice también, le hacen perder su futuro. Es otra de las explicaciones. Pero de todos modos, tomemos estas dos enseñanzas tan importantes que vimos en la Mishnah, la primera, recordemos, que nos enseña algo impresionante. Todos queremos que Dios nos quiera y la señal y el parámetro, ganémonos el cariño auténtico y sincero por nuestras buenas acciones de la gente y vamos a saber con eso que Dios nos va a querer. Y la segunda, cuidar de no desperdiciar la vida vanamente. Muchas gracias. Hoy voy a dedicar también este estudio a la Neshma de Sanea Elizabeth Amelia, que esta semana también es su aniversario, y además de todos los demás que tengo aquí en la lista. Recuerden de pensar en el nombre o mencionar del ser querido a quien dedica este estudio. Que este estudio sea para elevar sus almas, que estén ellos en el Gan Eden con Hashem. Y su descendencia que tengan salud y larga vida. Amén. Nos espero mañana a las 8 en punto. Gracias.